Oye, mira cómo hacerlo, cómo borrar conversaciones y vaciar chats de WhatsApp desde tu Android o iOS. ¡Comenzamos! Cuando nos queremos comunicar, una de las plataformas que solemos utilizar y que además es muy conocida en el mundo es WhatsApp, ya que todos poseen esta forma de enviar mensajes de forma gratuita. Y que a su vez también cuenta con otras cosas que puedes hacer, como enviar o recibir imágenes, audios y videos de manera ilimitada, e incluso puedes crear grupos de conversación. En esta ocasión te hablaré sobre cómo puedes borrar las conversaciones o limpiar los chats en dos tipos de dispositivos. Primero tenemos el caso de los iPhone. Los pasos son sencillos, solo debes ingresar al WhatsApp. Luego debes dirigirte a la sección de chats y presionar en la opción Editar, que podrás encontrar en la esquina superior izquierda. Y luego debes presionar sobre la opción Eliminar todo, que podrás visualizar en la esquina superior derecha. Y listo, así de fácil. Ahora, en el caso de que poseas un dispositivo con Android, debes entrar a WhatsApp e ir directamente a la opción Ajustes. Luego vas a Chats, dirígete al historial de chats y estando allí puedes elegir por vaciar todos los chats o eliminar por completo las conversaciones que hiciste con tus contactos. En caso de que te parezca un método algo bastante tedioso o largo, entonces te puedo recomendar que uses dos buenas aplicaciones. En el caso de iPhone debes usar iMyPhone. Con esta aplicación puedes visualizar primero todos tus archivos, mensajes, fotos, videos y cualquier dato privado que desees borrar. Incluso puedes usarlo con Snapchat, Line, WeChat y muchas otras aplicaciones más. Pero si usas Android, entonces te recomiendo Remove More. Para obtener esta aplicación puedes dirigirte a la Google Play Store. Allí podrás descargarla e instalarla. Al momento de abrirla debes vincular todos tus datos con la aplicación y también no olvides crearte una cuenta para poder usarla. Solo debes entrar en la página web www.remumore.com. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado ya lo sabes, dale a like y suscríbete. ¡Adiós!